Johan Gunnar nació en 1887. Entonces ya la fotografía está bastante avanzada. La fotografía en realidad surgió en 1835. ¿Cómo llegó Johan Gunnar? Pues la verdad que no tenemos ni idea exactamente cómo apareció. Pero sí sabemos que en 1908 se publicó su primera fotografía en el ABC. Esa es la primera, y lo que sí comentaba, que se había sorprendido mucho porque la habían pagado por ella. Eso era la primera sorpresa. Él trabajaba como armerito, como armero en GAC, que era garantizado de la compañía, todavía hacían pistolas antes de pasarse a las tiretas, y siguió trabajando. Entonces también comentaban que justo tenía una enfermedad, entonces le recomendaron ir al monte. Entonces un poco la unión de... Pues, empezó a patear, empezó a ir al monte, y luego el cambio... Y empezó a vender a un montón de periódicos. Entonces ya llevaba, pues había colaborado también con Escu Cascuncha, estaba, pues hacía estudios vascos, estaba empezando a entrar en otro montón de periódicos, el Excelsior a nivel deportivo. Sé que en Barcelona estaba La Hormiga de Oro, en la Baskonia, en Argentina. Argentina, que hay un proyecto de un trabajo precioso de Ángela de Martina. Ángeles se llama. Sí, hemos hablado Ángel, con ella. Ángeles. ¿Habéis hablado con ella? Sí, sí. Ojo, pues es un encanto. Es un encanto de mujer, sí. ¿Sí? Argentinak esan zuen moruan, bera ondo zekien tratatzen argixa. Eta askotan ere aitak esaten zuen moruan, jendea, agertzen bada, ba importantea da jendea. Atzekaldea, paisaia, atzean agertuko dela. Hori zela berantako lehen ideia importantea. Eta gero, bueno, paisaiak bakarrik egiterakoan, ba bera saiatzen zan, ba bertzen olako ikuspuntutik igual, ba, baserria ateratzea, ero zelan hobeto, ero argisa, ero eguneroko zenolako momentuan igual hobeto, goizian, ero arratzaldean, eta horrelako gauzak, berak zaindu egiten zituen. Zer da garantia dauka bere obrak Euskal Herriko kultura ondarean? Hombre, ondila, bueno, nintzat ondila, badaudela beste bilduma, Bizkaian beste bilduma bat, hain dizena ez batuko, baina baserritar mundu bat, abar, baina ikustuta ondila, ba, gutxi da, lakorik oso gutxi da, lako. Duan, zera da, esan dizun, hori garren mendeko, mendearen erretratu ondi bat alako. Orduan, alde hortatik, garantzia ondila. Lehen, berak hartzen ditu mundu zarra, esango duke, mundu tradizionalaren paisaiak, personak, baita ere, hogeigarren mendeko momentu garrantzia duten, ba hori adibidez, estatutuaren bozketa, gerraren ondorioak,